Bueno, por aquí vamos a preparar unos camarones y quiero mostrarles bien rápido cómo quitarles la cola, porque no les gusta a mi familia con la colita. We are making some shrimps and I will be showing you very fast how to take the tail off, because my family they don't like the shrimps with the tail, and I make everything easy for them. This is like a restaurant. Mama's restaurant. ¿Sí? Se me pasó de un minuto. Bueno, ya no va a ser short. Vamos a seguirles mostrando por aquí. Les quitamos la colita. Así. Estaban congelados. Primero los metes en agua para que se descongelen un poco. Un poquito de agua tibia, caliente. Yo tengo pues aquí agua fría y agua caliente. Hola mis amigos, gracias por compartir, por ver mis videos, por ayudarme a crecer en este canal. Vayan a ver mis videos a YouTube. Búsquenme siempre como España, la España Coles. Bien fácil. Mira, por aquí. Gracias por compartir con sus amistades y familiares. Yo verdaderamente aprecio todo eso. Thank you. Go to YouTube, find me for España Coles, and you can find all my videos over there. All my videos. I have more than 1,000 videos there for you to look, to see. Different kind of stuff that you can learn, different things that you can, I don't know, but to cook, to spend the day. Sometimes if you are bored, you just go and watch one of my videos, and there are videos to help, to spend, to have a good day, you know? It was a little thing sometimes that can change life. Con un poquitico de entretenimiento a veces puedes cambiarte el día y los pensamientos y las tristezas. Yo no soy una persona sin tristezas. Yo tengo tristezas como ustedes no pueden imaginar, pero pues tengo que tratar de continuar. Ahí ya. Sad days and I have sad things in my life, but I try to keep going every day, doing something different for me, for my family, to keep going, because if you let yourself go down, it's very difficult to go up, to stand up. Si te dejas caer, la caída es más difícil que la levantada. La caída es más fácil, la levantada es más difícil. No crean que yo no tengo tristezas. No crean que la vida de España solo es videíto, risa y todas esas cosas. No. Mira, por aquí tratan de hacer las cosas rápido para que tengas tiempo libre para que hagas tus videitos. Para ti, tener tiempo libre. Mire, hemos terminado los camarones. Por aquí. Y los vamos a colocar en un sartén. En el sartén donde los vamos a preparar. Por aquí limpiamos de una vez. Bueno. We clean right away, okay? Don't let dirty things, dishes. Don't let accumulate dishes. I don't like that.
Yo tengo extractor de licuadora para los desechos. Prendemos y ya todo queda limpio. Bueno, por aquí siempre yo les he dicho a ustedes, tengo por aquí una toallita para secarme las manos, limpiar mis manos y todas esas cosas. La coloco siempre aquí. Besos para todos. Espero que este video les haya servido. Le botamos el agua y ahora vamos a proceder a cocinarlo. Bueno. Por aquí venimos, mis queridos. Por aquí ya tengo los camarones. Camarones. Prendemos la estufa. Y vamos a buscarlos. Debo tenerlos aquí conmigo, pero no los tengo. ¿Cómo la ven? Vamos a agregarle un poquito de, como siempre. Y olvidé comprar Gianni Sazone. Esto tiene sal. Ya regreso, después de la pausa. La pausa estuvo larga. Aquí estoy, right here. Regresamos después de la pausa. Discúlpenme, soy desordenada. Bueno, ya estamos aquí. Por aquí tenemos una gotica de sal, así, gotica, así. Por aquí tenemos el orégano. Vamos a colocarle todos estos ingredientes aquí, ¿ok? Ya prendimos la estufa. We already turned the stove on. This is the oregano. A little bit of Gianni Sazone. A little bit of salt. Because Gianni Sazone has salt. Orégano, I love orégano. Bueno, poquito de Maggi. Saludos para todos mis amigos. Por aquí recordando a los amigos que me traen todo este Maggi. El Maggi tiene sal, cuidado, be careful. Poquito de garlic. Ya voy como para un año de tener este frasco de garlic. Así. Y esto lo vamos a hacer con mushrooms, con esos champiñones. Pimienta, para que queden así todos picantico así. Chipotle también es picante, cuidado. Solamente un poquito, esto es paprika. Eso sí le echamos bastante. Chipotle. Poquitico, chipotle. Estos son unos camarones con hongos, con champiñones, con mushrooms. Este es el tomillo. Abrimos por el lado donde no sale mucho porque estoy molido y se escapa un poco. Tomillo. Y ahorita pongo todo esto away en su lugar. Por aquí tenemos un poquito de aceite. Canola, hoyo, le vamos a echar un poquitico, así, no está cayendo nada. Y así, un poquito de canola, hoyo. Y, mis queridos amigos, me va a tocar hacer otro video o ya regreso. Por aquí ya tengo los champiñones picados. Tengo el tomate picado. Después de la pausa pasó. Y por aquí tengo, olvidé poner todo aquí, pero ustedes ya saben cómo yo soy de desordenada. I forgot to put everything here, but you already know how is España.
And you wait for me, I'm sure. You love me, I know. Por aquí estoy haciendo un delicioso arroz blanco. Uf. Tapamos y... destapamos y... como quien dice, tapamos, destapamos, tapamos y volvemos a tapar. Eso es para ponerle un poquito de sazón. Mira los camarones como van quedando. Van soltando su propio jugo. They have their own juice. You don't put water on, okay? Because they have their own juice. You cook them with their own juice. And when you add the vegetables, that will be giving more juice. And now we are putting the onion on. One onion. Woo. Pepper, bell pepper. Y movemos así. Tomato. Esto va a soltar mucho juice luego, later. Ponemos todo together para llevar a la lavaplatos. Y como verán, por aquí tenemos, me preguntan que quieren ver de cerca. Son deliciosos camarones. Y vamos a dejar cocinar por espacio de unos cuantos minutos. Unos pocos minutos. Y luego vamos a agregar los champiñones. O la cuchara siempre debemos esperar donde ponerla. Luego agregamos los champiñones. Y cubrimos. Y nos quedaron unos camarones deliciosos. Nos van a quedar. Uy, quieren ver por allá cerca. Ahorita les tomo, le hago un corto video para mostrarles. Porque es que estas ollas son calientes. Y no quiero pues irme a quemar porque entonces no va a poder hacer videos y ustedes van a estar preocupados y aburridos. Bueno. Entonces... ahora colocamos los champiñones así y dejamos que se cocine y esto se va a volver un poco espeso con su propio jugo. Champiñones por $3.99, $4. Esta cena sale más o menos por unos $30. Estos camarones, bueno, no seamos, miremos, los condimentos, pongamos que sean unos $1 de condimentos. Más el tomate, la cebolla, sí, pongámosle 25, $30. 32 con el arroz. Bueno. Como verán, así quedan deliciosos. Vamos a echarle un poquito más de paprika para darle un toque más colorido. Oh my goodness. Esto es como pimentón molido. Y entonces nos despedimos con mucho cariño, mucho amor. Los quiero mucho. Cuídense mucho, que tengan un maravilloso fin de semana. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo. Have a wonderful weekend. I love all of you guys. Thank you for everything. And I really appreciate that. Gracias. Yo aprecio mucho todo esto, amigos. Y see you on the next video. Kisses for you. Kisses for you. Besos.
Kisses. Bueno. Bye, bye. Wonderful, delicious.